Nosotros hemos llamado siempre la Avenida de las Misiones, específicamente el lugar porque llamábamos a toda la zona la avenida. Pero nos traen, ¿por qué no decir un grato recuerdo? Vamos a olvidar, lógicamente, tenemos que hacerlo. También los momentos aquellos desagradables, cuando no precisamente no se respetaba al autor, en sentido general no se respetaba a ningún tipo de trabajador, sea fuera de tipo intelectual, como manual, en definitiva, en general, al pueblo en sí. Entonces, pues, sinceramente, yo quisiera hacer una especie de anécdota. En este caso, pues, vamos a comenzar. Algo que se me ocurrió, porque como quiera que no he sido un elemento ese muy fecundo, ¿eh? Son pocas las que tengo, una más que otra han tenido su aceptación, pero en realidad no sé fabricar una composición. Y en este caso, como a veces hago mi guarachita también, pues se me ocurrió la cosa que en aquella época venía al caso. Lleva y... Se cansa uno de laborar, se cansa uno de legislar, se cansa uno de trabajar. Se cansa mamá, que después de tanta lucha no consiga nada, que van pasando los días y siempre está igual, y que pasan las semanas y ni nada, ni nada. Se cansa uno de laborar, se cansa uno de legislar, se cansa uno de laborar. Se cansa uno de trabajar, labora, lo quisla y no hay nada, trabaja, de trabajar. Creo que hay su protesta ahí, ¿verdad?